Miércoles de la quinta semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. Los que dan fruto los poda para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento y se secará. Los toman, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa la comparación con la que hoy describe Jesús la unión de los discípulos con Él. Él es la vid, la cepa. Los discípulos son los sarmientos. De la vid pasa la savia, o sea, la vida, a los sarmientos. Si permanecen unidos a la vid, si no, quedan secos, no dan fruto y se mueren. El verbo permanecer, que en griego se dice menei, aparece 68 veces en los escritos de Juan, 11 de ellos en este capítulo 15. Dios Padre es el viñador, el que quiere que los sarmientos no pierdan esta unión con Cristo. Esa es la mayor alegría del Padre, que den fruto abundante. Incluso para conseguirlo, a veces recurrirá a la poda para que dé más fruto. De entre las varias comparaciones que tiene como la clave la vid y la viña, el pueblo de Israel como una viña plantada por Dios, que se queja amargamente de que la viña en la que había puesto su ilusión no le da fruto. El concepto de la cepa y de los sarmientos es la que más íntimamente describe la unión vital de Cristo con sus seguidores. La metáfora de la vid y los sarmientos nos recuerda, por una parte, una gozosa realidad, la unión íntima y vital que Cristo ha querido que exista entre nosotros y Él. Una unión más profunda que la que se expresaba en otras comparaciones, entre el pastor y las ovejas, o entre el maestro y los discípulos. En una comparación paralela a la de la cabeza y los sarmientos, que tanto gusta a Pablo, el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que esta comunión la realiza el Espíritu. La finalidad de la misión del Espíritu es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. El Espíritu es quien es como la savia de la vid del Padre que da su fruto en los sarmientos. Esta unión tiene consecuencias importantes para nuestra vida de fe. El que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, ese da fruto abundante. Pero por otra parte también existe la posibilidad contraria, que no nos interese vivir esa unión con Cristo. Entonces no hay comunión de vida y el resultado será la esterilidad. Dice Jesús, porque sin mí no podrán hacer nada. En otra parte dice, al que no permanece en mí y lo tira fuera y se seca. O como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, dice Jesús. Es bueno que hoy nos preguntemos,
¿por qué no doy en mi vida los frutos que seguramente espera Dios de mí? ¿Qué grado de unión mantengo con la cepa principal, Cristo? En un capítulo anterior, el evangelista Juan pone en labios de Jesús otra frase muy parecida a la de hoy, pero referida a la Eucaristía. Dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como yo vivo por el Padre, así el que me coma vivirá por mí. La Eucaristía es el momento más intenso de esta comunión de vida entre Cristo y los suyos, que ya comenzó con el bautismo, pero que tiene que ir cuidándose y creciendo día tras día. Tiene su momento más expresivo en la comunión eucarística, pero luego se prolonga, o se debe prolongar, a lo largo de la jornada, en una comunión de vida y de obras. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.